Bueno, muy bien, comenzamos nuestra quinta clase. Como anuncié al final de la clase anterior, vamos a tratar sobre problemas relativos a justicia y educación. Y sobre todo, en particular, pobreza y educación. Es decir, ¿qué relación existe entre una cuestión y la otra? Recapitulando, en la primera clase trabajamos la cuestión de nuestra relación con el saber como dador de felicidad en Aristóteles, es decir, saber aquello que nos proporciona la felicidad. La felicidad consiste en actuar de acuerdo con nuestro ser racional, como seres racionales. Luego, en la segunda clase, vimos que no puedo ser un ser racional si no tengo otro con quien discutir y con quien debatir, etc. En el espacio de lo público, en la teoría de Kant. En la tercera clase, vimos la teoría de John Stuart Mill, donde radicaliza esta cuestión y dice: necesito no solo debatir con otras personas, discutir, etc., sino que necesito ser tolerante frente a la otra persona. ¿Por qué? Porque el otro no es solo un ser racional, es un individuo. Es un individuo que es original, irrepetible y que por lo tanto merece desarrollarse como tal. En la cuarta clase vimos, complejizamos la idea de la tolerancia con la cuestión del reconocimiento del otro. Es decir, no solo debo ser tolerante al otro, sino que debo reconocerlo. ¿Por qué? Porque el otro necesita de mi confirmación en algún punto y yo necesito de su confirmación para desarrollar una identidad plena. Y ahí trabajamos la cuestión de los modelos educativos, el modelo educativo, según lo plantea Marta Nussbaum, orientado al crecimiento económico, y el modelo educativo orientado al desarrollo humano, es decir, al desarrollo de la empatía por medio de la literatura, el estudio de la literatura, las humanidades, las artes en general. Y concluimos con la idea de que la violencia consiste en cosificar al otro, es decir, tratarlo como un objeto, y esto ocurre porque no me puedo poner en su lugar. Entonces, la solución o una de las vías para tratar la cuestión de la violencia consiste en la empatía, en ponerme en el lugar del otro, es decir, en captar la riqueza de su mundo interior y entender su punto de vista. De este modo ya no intentaré manipularlo, no intentaré utilizarlo para mis fines. Esto es posible, dice Nussbaum, porque las humanidades y las artes nos permiten vivir otras vidas y ver otras perspectivas acerca del mundo y nos permiten conectarlo con nuestro propio mundo emocional, interior y luego, ahí, desde allí, acceder al mundo de los demás. Pero queda una cuestión pendiente, que es la cuestión no solo del reconocimiento del otro, sino la cuestión de otra forma de violencia, quizás está no más radical que la anterior, que es la pobreza, que atraviesa nuestras sociedades y que es un problema al cual se espera que la educación, por lo menos que la educación tiene que en algún punto tratar con este problema y tiene que ver cómo lo integra en su propuesta. Entonces, por eso pensamos esta clase orientada a la cuestión de la justicia, a que familiarizarnos con algunos de los debates en las últimas décadas sobre la justicia, qué es la justicia, qué es un Estado justo, sobre el concepto de pobreza y sobre el concepto de libertad y de educación. Entonces, para ello vamos a ver varios filósofos. Y comenzar con el filósofo que yo creo que fue el que tiró la primera piedra en este debate, que fue John Rawls. Nació en 1901, murió en el 2002, es decir, vivió 81 años. Fue profesor de la Universidad de Harvard. Su obra más importante fue Teoría de la Justicia, que publicó en 1971. Y esta obra fue la que desató el debate sobre la justicia, la pobreza, etc., en teoría política. No el único debate, pero sí, sin duda, los debates más significativos quizás de las últimas décadas. Como tantas familias norteamericanas, sufrió la cuestión de la depresión y su padre apoyó el New Deal, es decir, la propuesta de Roosevelt de reconstruir el tejido social norteamericano con un sistema fuerte de ayuda social y recuperar la legitimidad y la confianza de las personas en el gobierno. Pero luego su padre se desilusionó cuando se enteró de que Roosevelt designaba a dedo y acomodaba a algunos jueces y abandonó su entusiasmo. La mamá de Rawls era diferente. La mamá de Rawls era una gran pintora de retratos y de puentes.
Y además era muy feminista, una luchadora por los derechos de la mujer. Ross tenía una relación muy cercana con su madre y heredó de ella el interés por los derechos de la mujer, que vamos a ver que entra en sus principios de la justicia. Dos de los hermanitos de Ross murieron cuando era chico. Uno murió en el 1928, el otro murió en 1929 a causa de difteria, y eso parece que fue el origen de su tartamudez. Si Ross era tartamudo, era difícil escuchar las clases de él porque no se entendía lo que decía mucho. Parece que se originó en ese episodio de su infancia. En esa época él vivía en Baltimore, donde había mucha población negra. Y él cuenta que se volvió muy sensible al problema de la discriminación racial. Inclusive le molestó que una vez él invitó a un amiguito a jugar a la casa, un amiguito negro que se llamaba Ernest, y su madre lo recriminó por eso. Entonces Ross quedó muy sensibilizado con esa cuestión. Le gustaba mucho la navegación, porque su papá cuando era chico había comprado una casa en una bahía, al lado de una bahía, en una casa de verano, entonces ahí sí navegaba todo el verano y le quedó el gusto de la navegación, por la navegación toda su vida. En la primaria aprendió a oratoria y a recitar poemas con rima que le permitía por un rato aliviar la tartamudez. Luego fue a una escuela religiosa muy estricta en Kent, en Connecticut, donde recibió una educación claramente dogmática, confesional, y se interesó mucho por la presencia del mal en el mundo, es decir, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué Dios permite que haya mal en el mundo? Ya luego de haber ingresado a la universidad, fue como soldado en el 40, 1943 a la guerra en Nueva Guinea, en el Océano Pacífico, estuvo hasta el 45, después participó en la ocupación de Japón por parte de las fuerzas norteamericanas, y una vez que participó en la guerra, abandonó toda creencia religiosa, porque llegó a la conclusión de que Dios no podía existir si había tanto mal en el mundo como el que es capaz de generar un ser humano en una guerra. El holocausto nazi, los bombardeos, etc. Luego se empezó a interesar por problemas de justicia y de teoría política y se dedicó a estudiar sobre la libertad de John Stuart Mill, el libro que vimos en la clase tercera, y el contrato social de Rousseau que vimos en la clase segunda. Es decir, que Ross retoma los debates de estos autores. Y ahí se empieza a preguntar por la posibilidad de fundamentar o no los principios de justicia. En el 67, 1967, participa en una reunión contra la guerra de Vietnam. Y el debate no solo era que era acerca de la injusticia de la guerra de Vietnam, sino del modo como se reclutaba a los soldados. Es decir, se reclutaba a los más humildes o a los que no estudiaban en la universidad, y Rawls firmó una petición para que se reclute a todos por igual, ricos y pobres, estudiantes y no estudiantes. Y firmó una petición con varios profesores importantes. Y a partir de allí fue cerrando su libro Teoría de la Justicia, que luego aparecería en el 70, 1971, y habiendo elaborado el manuscrito, estaba en la Universidad de Stanford, dejó el manuscrito, la única copia que tenía en su oficina, y hubo un incendio en la universidad y él pudo salvar de casualidad el único manuscrito, se metió en la oficina, lo sacó como pudo todo maltrecho ese manuscrito y esa fue la base de su texto. O sea, que estuvo después retrabajando ese manuscrito. Era un hombre muy ordenado, como Kant, hacía una dieta estricta. Salía a correr, hacía bicicleta fija, y se cuidaba mucho. Pero fue un hombre de su tiempo, es decir, fue un hombre que se preocupó mucho por la cuestión de los derechos de la mujer, por la cuestión de la guerra, por la cuestión de la violencia y la cuestión de los derechos humanos. Y cerró y elaboró su teoría de la justicia, que está estructurada en torno a una serie de principios, que vamos a ver someramente. La idea de la justicia distributiva, es decir, ¿qué entiende Rawls por justicia distributiva? La distribución equitativa de las cargas y los beneficios que resultan de la cooperación social. Es decir, la sociedad es una empresa cooperativa y en esa cooperación entre los individuos hay algunos, tenemos determinados beneficios y tenemos determinadas cargas. Entonces la justicia distributiva se ocupa de cómo distribuir
esos beneficios y esas cargas. Como dije recién, está estructurada en base a determinados principios. Allí vemos el primer principio de la justicia, que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a un mismo sistema de libertades, es decir, a la misma cantidad de libertad. No puede ocurrir en un régimen democrático que algunos tengan más libertad que otros, porque la libertad, eso lo toma de Kant, es un valor absoluto y por lo tanto no admite grados, o soy libre o no soy libre. Y si un grupo es más libre que el otro, nadie es libre en realidad, porque la libertad supone la igualdad ante la ley, supone cierta universalidad. Entonces, el primer principio es garantizar a los ciudadanos una sociedad justa cuando garantiza a los ciudadanos la mayor cantidad de libertad posible, compatible con una cantidad igual por parte de los demás. Y así dice Rawls, todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los cargos y puestos de decisión de acuerdo con su mérito. Es decir, no se puede discriminar a nadie para acceder a un cargo, a un puesto de trabajo, un puesto de decisión, por su sexo, por su raza, por su religión, por su procedencia, por su clase social. El único criterio para no aceptar a alguien en un puesto es el mérito, es decir, que no esté capacitado, que no sea idóneo, que no haya hecho los méritos suficientes. Este principio ocasionó un debate posterior con el feminismo. Es decir, Catherine MacKinnon, Susan Wojcicki, etc., discutieron hasta qué punto la teoría de Rawls permitía evitar que de hecho las mujeres fueran discriminadas en el acceso a los diferentes puestos de decisión. Entonces tenemos el principio de la libertad, el primer principio, segundo principio, el principio de la igualdad de oportunidades. Vamos al tercer principio. El tercer principio dice que solo son justas aquellas desigualdades que redundan en beneficio de los menos aventajados. Es decir, habría algunas desigualdades que son justas, pero son solo aquellas desigualdades que llevan a que la gente que está en la peor situación esté mejor. Este principio se llama el principio de la diferencia. Entonces, acá Rawls está haciendo referencia, por ejemplo, a situaciones como la siguiente. Para que el mercado funcione, según la teoría de mercado que Rawls toma, que es la de Friedman, Milton Friedman, es necesario que haya incentivos. Y para que haya incentivos, un empresario tiene que creer que puede ganar más que otro empresario. Es decir, para que el mercado funcione tiene que haber competencia, según Rawls. Siguiendo a Rawls, para que haya competencia tiene que haber desigualdad. Pero esta desigualdad, si luego cobramos una serie de impuestos a las ganancias y lo redistribuimos entre los más pobres, los menos aventajados, puede operar en beneficio de los menos aventajados. Entonces, es una desigualdad que es justa bajo ciertas condiciones. Luego hay un segundo filósofo que entra en este debate, que fue Robert Nozick, un filósofo que nació en 1938, murió en el 2002, fue profesor de la Universidad de Yale, y su obra más importante es Anarquía, Estado y Utopía, que publicó en 1974, que en parte es una crítica de la teoría de Rawls. Nozick es el creador de lo que o uno de los representantes más importantes de lo que se llamó el libertarismo, es decir, la idea de que el mercado debe ser dejado que funcione libremente, hay que garantizar ciertos derechos mínimos como ciertas libertades, el derecho a la propiedad privada, cierta transparencia en el mercado, pero luego el mercado mismo equilibraría las asimetrías y las desigualdades. Entonces, el libertarismo, en el caso de Nozick, se llamará teoría del justo título. La teoría del justo título se basa en un principio de justicia de las transferencias, es decir, es una teoría de la justicia aplicada al mercado. Estipula cuándo alguien ha adquirido una pertenencia de modo justo y cuál es el proceso de justa transferencia de las pertenencias de esa persona a otra persona. El principio de justicia de las transferencias consta de tres principios interconectados entre sí. Primer principio. Principio de apropiación inicial justa. Es decir, la adquisición original de pertenencias es justa si no se ha cometido robo o fraude o se ha empeorado la situación de los demás al hacerlo. Si yo puedo apropiarme de algo por primera vez, por ejemplo, de un terreno,
si no cometo robo o fraude o no perjudico la situación de los demás al apropiarme de ese terreno. ¿Sí? Pensemos en los mapuches cuando por primera vez tomaron propiedad de sus tierras en la Patagonia. ¿Sí? Y el debate que hay ahora con Benetton y con otros empresarios que compran tierras en esa zona y ellos dicen, ya estábamos antes. Entonces, no es una apropiación inicial. Principio de justa transferencia. ¿Qué dice? Que una transferencia es justa cuando ha tenido lugar entre adultos que consienten libremente, es decir, cuando nadie es coaccionado. Yo transfiero un bien a otro de modo justo cuando no estoy coaccionado o forzado a transmitir ese bien. Por ejemplo, los actos de mercado, si entendemos los actos de mercado como actos de contrato, es decir, yo te vendo esta mercadería y a cambio vos me das tanto dinero. Esa es una transferencia entre adultos que no deberían estar coaccionados para hacerla. Hay que ver hasta qué punto eso ocurre, por ejemplo, cuando a uno no le queda otra que vender algo, porque necesita el dinero, entonces uno lo vende obligado, o cuando a uno no le queda otra que agarrar un trabajo, porque necesita el trabajo, entonces, ¿hasta qué punto hay libertad o no en ese acto? El principio de rectificación de injusticias, es decir, cuando no se han distribuido las pertenencias, según el principio de la apropiación inicial justa y según el principio de las transferencias justas, esto debe ser reparado. Entonces, por ejemplo, esto se podría aplicar a la cuestión de las tierras mapuches. Es decir, los mapuches eran propietarios de la tierra en un primer momento, luego esas tierras son vendidas a un empresario extranjero. Entonces, Nozick diría, bueno, esa injusticia debe ser reparada y la tierra debe ser restituida a los habitantes originarios, por ejemplo. Muy bien. Un tercer elemento que entra en juego en este debate sobre la justicia es el utilitarismo. El utilitarismo fue una teoría elaborada a mediados del siglo XIX por John Stuart Mill, filósofo que ya es familiar a ustedes porque lo vimos en la tercera clase. Y Mill, en su momento, lo que dijo fue que una acción es justa cuando produce más, como consecuencia, más placer que dolor. Entonces, una acción o una norma política o pública son justas cuando producen como consecuencia más placer que dolor a todos los afectados o a la mayoría de los afectados. Entonces, el utilitarismo lo que hace es medir unidades de placer y unidades de dolor. Es decir, supongamos una norma X, colocar un basurero a cielo abierto en un pueblo. Entonces, se decide colocar un basurero a cielo abierto en un pueblo, entonces el utilitarismo diría, miramos cuántas unidades de placer produce en los habitantes y cuántas unidades de dolor. Por ejemplo, si va a haber resarcimiento económico o no a los habitantes por ese basurero, etc. Y la acción que resulte más justa, la norma que resulte más justa, es aquella que produce más placer que dolor. Entonces, el utilitarismo es consecuencialista, porque toma en cuenta las consecuencias de la acción, y las consecuencias en términos de cuánto placer y cuánto dolor produce. O sea que la base de información con la que va a operar el utilitarismo son las unidades de placer y las unidades de dolor que produce una norma determinada. ¿Cómo opera metodológicamente el utilitarismo? El utilitarismo suma la cantidad de unidades de placer que produce una norma y la cantidad de unidades de dolor, tomando en cuenta a todos los afectados por esa norma. Es un método agregativo, es decir, simplemente suma 24 unidades de placer, por ejemplo, el basurero a cielo abierto produce 24 unidades de placer, 12 unidades de dolor, es justo. Si produce 12 unidades de placer, 48 unidades de dolor en total a todos los afectados, es injusto. Entonces, es un método agregativo. Por lo tanto, es un método que no permite ver el nivel de igualdad en la distribución, por ejemplo, de la renta, en la distribución del acceso a la salud, el acceso a la educación, porque no toma en cuenta la distribución, sino la suma total de unidades de placer y de dolor. Algunos utilitaristas han reemplazado a la felicidad por la satisfacción de deseos, o sea, al placer por la satisfacción de deseos, y el problema es que es muy difícil medir estos estados mentales, medir los deseos. Y es muy difícil comparar los deseos de los sujetos para medir todo, porque
tienen diferente intensidad para cada sujeto. Para mí, quizás irme de vacaciones es muy importante y para otro comprarse un televisor no es tan importante. Entonces, es difícil medir la intensidad, es difícil hacer una comparación interpersonal de deseos. Algunos utilitaristas han cambiado la medición de felicidad o de deseo por el análisis de las elecciones que toma la persona, qué elecciones toma, qué hace la persona. Entonces, en base a las opciones que elige la persona, podemos ver qué opción le produce más utilidad o le produce más placer o satisface más deseos. Entonces, tenemos tres actores en el debate sobre la justicia. Primero, la teoría de la justicia de Rawls, que tiene como principio fundamental promover la mayor cantidad de libertad posible entre los ciudadanos, distribuida de modo igualitario, garantizar la mayor cantidad de oportunidades, el mismo derecho a acceder a los cargos y oportunidades de trabajo de todos los ciudadanos, sin discriminarlos en razón de su raza, religión, sexo, etcétera, proveniencia, etcétera. Y el principio de la diferencia de Rawls, que dice que una desigualdad es justa cuando opera en beneficio de los menos aventajados. Luego tenemos la teoría de Nozick, la teoría del justo título, el libertarismo. Y el libertarismo de Nozick lo que nos dice es que una norma es justa cuando regula, cuando la transferencia de bienes, una sociedad es justa cuando los bienes son transferidos, o sea, comprados y vendidos, entre adultos libres consintientes y a partir de una apropiación inicial justa. Finalmente tenemos el utilitarismo que nos dice que una sociedad es justa cuando sus normas satisfacen los deseos de la mayor cantidad de personas o producen más placer que dolor en todos los afectados, medidos como totalidad. Entonces tenemos estos tres grandes actores, la teoría de Rawls, repito, el igualitarismo, la teoría del justo título de Nozick y el utilitarismo. Pero hay un cuarto jugador en este debate, que es el que nos interesa para esta clase, que es el economista Amartya Sen. Amartya Sen fue un economista hindú que nació en Santiniketan, India, en 1933, fue premio Nobel de Economía en 1998. Su libro más conocido recientemente, más popular, se llama Desarrollo y Libertad. En inglés es Desarrollo como Libertad, Development as Freedom, pero se tradujo en español como Desarrollo y Libertad, que en inglés se publicó en 1999, en español en el 2000. Es un libro que se lee muy bien, para leer realmente, no les digo en la playa, pero más o menos, es un libro realmente que se lee con mucha facilidad y muy interesante, porque él ahí discute con la teoría de Rawls, discute con la teoría de Nozick, el libertarismo, y discute con el utilitarismo y plantea su propia teoría, que es la que le valió el premio Nobel, ¿sí? Veamos un poquito, bueno, y él tuvo una beca, se doctoró en la Universidad de Oxford y bueno, estuvo varios años como profesor en universidades muy importantes. Vamos a la teoría de Sen, que es la que nos interesa para esta clase, porque la teoría de Sen es una teoría de la justicia a partir de la educación. Es decir, la libertad consiste en la capacidad para realizar los objetivos que uno puede valorar o desear razonablemente. Y esa capacidad se desarrolla por medio de la educación únicamente. Es decir que para salir de la pobreza la educación es la teoría de Sen es el elemento fundamental. Veamos cómo plantea el problema. Annapurna quiere que le limpien su jardín. Y hay tres mujeres desocupadas que quieren limpiar el jardín. Se ofrecen para limpiar el jardín. Ella tiene que contratar a una de esas tres mujeres, pero solo puede contratar a una. Entonces, Dinu, Villano y Rogini son las tres que quieren el trabajo de jardineras. Annapurna no tiene preferencia por ninguna de ellas. Así que examina la cuestión de a cuál debe contratar. Las tres son pobres, Dinu, Villano y Rogini. Pero la más pobre es Dinu. Villano se ha empobrecido recientemente y está muy triste y por eso, a diferencia de Dinu y de Rogini, quienes han sido pobres toda la vida y se han acostumbrado a la situación, Rogini, si bien no está triste por ser pobre, no es la más pobre de las tres, padece una enfermedad crónica que podría aliviarse con el dinero que ganaría con ese trabajo. Es decir, tenemos a Annapurna que necesita que le limpien el jardín, tiene que contratar a una de tres mujeres que se ofrecen. La primera, Dinu, es la más pobre.
Villano es la que más recientemente se volvió pobre y Roghini tiene problemas de salud y necesita el dinero para solucionarlo. Entonces, Annapurna se pregunta a quién debería dar el trabajo. Si solo supiera la situación de cada una de las desocupadas y nada más, tendría razones de sobra para dar el trabajo a cualquiera de ellas. Sin embargo, tiene toda la información y debe decidir a quién se lo va a dar. Dice Sen, Amartya Sen, a partir de la base de información que utiliza las teorías que vimos antes, Rawls le daría su trabajo a Dinu, porque Rawls es un igualitarista. Un utilitarista se la daría a Villano, porque es la que más dolor siente. Y Sen se la daría a Roghini. ¿Por qué? Porque la salud es una capacidad en Sen. Sin la salud no podemos hacer otra serie de cosas necesarias para poder realizar nuestros planes de vida. Entonces, acá introduce Sen el problema de la base de información, es decir, cuánta información válida nos puede dar cada una de las teorías que vimos hasta ahora para saber si estamos frente a una sociedad justa o no. Entonces, en primer lugar, él critica al libertarismo de Nozick. Y dice, Nozick sostiene que si se respeta el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, es una sociedad justa. Pero, dice Amartya Sen, la experiencia nos muestra que hay sociedades que respetan estos derechos a la libertad, a la propiedad, pero que privan a los sujetos del acceso a bienes que ellos pueden razonablemente valorar, como la muerte, ciertas enfermedades, evitar la muerte, evitar ciertas enfermedades, nutrirse, alfabetizarse, etc. Es decir, que hay mercados que funcionan con un respeto a la libertad privada y a la propiedad privada y a la libertad de intercambio, pero violan otros, vedan a la gente el acceso a otros derechos, como la salud, la educación, etc. Luego critica la base de información del igualitarismo de Rawls, porque digamos, Rawls le da una prioridad absoluta a la libertad, ¿no? Pero no solo la libertad, sino hay otros elementos fundamentales para hablar de calidad de vida humana digna, etcétera, como son, por ejemplo, la salud, la nutrición, la educación, etcétera. Y la teoría de Rawls, al concentrarse en el disfrute de la libertad, deja de lado eso. Entonces puede ocurrir que estemos frente a una sociedad rawlsiana, donde se respetan las libertades, no se discrimina a nadie para acceder a los cargos, donde en algún sentido se respeta el principio de la diferencia, pero los sujetos están privados de acceso a otros bienes que también son importantes. Entonces la base de información que nos brinda la teoría de Rawls tampoco es suficiente para Amartya Sen. Entonces Sen se pregunta, ¿cómo podemos saber cuánto bienestar disfrutan los individuos, qué calidad de vida tienen, en qué medida estamos frente a una sociedad justa o no? Tenemos que tomar en cuenta, dice Amartya Sen, algunas variables. Primero, la heterogeneidad personal. Es decir, veamos qué bienestar tienen en relación con sus necesidades en función de si son más o menos sanos, del sexo a que pertenecen, que tienen, la edad que tienen. Entonces, el bienestar tiene que tomar en cuenta estas variables. No puede abstraerse de estas variables. Es decir, no es lo mismo el derecho a la salud de alguien joven que el derecho a la salud de un anciano que necesita mucho más remedios, más atención, etc. No es lo mismo el derecho a la educación de un joven que necesita educarse que de un anciano que está jubilado y, bueno, quizás no puede seguir educándose, pero no es una necesidad tan urgente. Entonces, debe medirse el bienestar tomando en cuenta estas variables. No es lo mismo la alimentación de una persona con problemas de nutrición que la alimentación de una persona sobrealimentada, etc. El segundo elemento es la diversidad relacionada con el medio ambiente, es decir, no es lo mismo vivir en un clima frío, donde uno necesita más calefacción, que alguien que vive en un clima cálido, que necesita quizás refrigeración o más acceso a agua potable, etc. En tercer lugar, las diferencias de clima social, es decir, las condiciones sociales de vida. ¿Qué nivel de delincuencia hay en la sociedad en la que vive el sujeto? ¿De qué sistemas educativos dispone? ¿De qué sistemas sanitarios dispone? ¿Qué calidad tiene esos sistemas? Etcétera. La cuarta diferencia importante es lo que se llama la perspectiva relacional. Es decir, tiene que ver con las costumbres que cambian de una sociedad a otra
y que son que tienen que ver con cuáles son los bienes necesarios para tener una calidad razonable de vida. Es decir, hay sociedades que creen que necesitamos determinados bienes para tener una calidad razonable de vida y hay otras sociedades que creen que necesitamos otro tipo de bienes. Por ejemplo, en una comunidad desarrollada, la gente tiende a creer que necesita un televisor, un teléfono, ahora acceso a internet, por ejemplo, o eventualmente un auto, para tener una calidad de vida digna. En comunidades no tan desarrolladas, no es indispensable un televisor, no es indispensable acceso a internet, sí quizás acceso a agua potable, sí quizás acceso a alimentos frescos, etc. Luego, y bueno, y en este sentido es muy difícil, por ejemplo, ser pobre en una sociedad de ricos. Por ejemplo, eso es lo que le ocurre a los inmigrantes que viven en países ricos como en Suiza, por ejemplo, donde, claro, la mayoría son ricos, entonces los pobres son minoría y necesitan muchas más cosas para tener un estándar mínimo de vida que los pobres que viven en sociedades con menor poder adquisitivo. Es decir, si tus vecinos son ricos, se supone que por lo menos vas a tener internet, computador, televisión, teléfono, etc. En quinto lugar, la distribución dentro de la familia. Es decir, ¿cómo están armadas las familias? Esto es un debate muy álgido, sobre todo en Asia, que en algunas familias se distribuyen los beneficios de diferente manera según el sexo de los hijos, si son varones o mujeres, según si son primogénitos o son hijos menores. Por ejemplo, en la India, en algunos lugares, la mujer es discriminada. Entonces, cuando uno tiene una hija mujer, no le garantiza el derecho a la educación, prioriza el derecho a la educación de los varones, etc. Y esto es muy importante. ¿Cómo se dan la distribución de posibilidades de desarrollo económico y de educación dentro de cada familia? ¿Sí? Esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, tenemos una comparación entre la teoría de Rawls y la de Amartya Sen. ¿Por qué? Porque la teoría de Rawls es la que hemos venido exponiendo desde el comienzo, es la que desató el debate. Entonces, surge la pregunta, ¿qué relación tienen una teoría y la otra? Sen rescata que la teoría de Rawls ha resaltado la importancia de distribuir determinados bienes, ¿no? Como son las libertades, como son las oportunidades de acceso a los cargos, como son los derechos civiles, lo que llaman las bases sociales del autorrespeto, que es lo que necesito para que los demás me consideren una persona digna. Sin embargo, Sen, como dije hoy, le critica a Rawls el hecho de que estos recursos no necesariamente se convierten en libertad. Es decir, yo puedo tener acceso a determinados derechos, puedo tener, por ejemplo, acceso a la distribución del ingreso, disponer de bienes, pero no, eso no me hace necesariamente más libre. ¿Por qué? Porque yo puedo tener ese dinero, pero no saber cómo usarlo. Esos recursos, no saber cómo usarlos. ¿Por qué? Porque me falta educación. Entonces, no alcanza con distribuir bienes, no alcanza con la justicia distributiva, sino que esos bienes deben poder ser utilizados por los sujetos para que se conviertan en libertades. Y el nexo que tiene que ser puesto en marcha para que se dé esta conversión de bienes en libertades es la educación. La educación de las capacidades que vamos a ver ahora en qué consiste. Entonces dice Sen, la distribución no es algo abstracto, la distribución de la renta, porque depende mucho de las perspectivas de cada persona. Es decir, si alguien es muy, muy, muy pobre, una cantidad pequeña de dinero le puede salvar la vida. Mientras que si alguien es muy, muy rico, otra determinada cantidad de dinero quizás no le haga diferencia. Entonces, la distribución no es indiferente a la posición social en la que uno está. Y esto es lo que sería el conjunto de oportunidades, es decir, o la tasa de conversión. ¿Cuánto puedo convertir eso en libertad? ¿Y qué es la libertad para Amartya Sen? Libertades fundamentales, dice Sen, son capacidades para elegir la vida que tenemos razones para valorar. Es decir, ser capaz de elegir qué vida vale la pena ser vivida y vivir esa vida. Poder elegir cómo quiero vivir de un modo que valga la pena, que sea razonable, racional, y poder hacerlo. Esto es la libertad. Entonces, la libertad es la capacidad.
dice Zen. El espacio de las libertades fundamentales es aquel en el cual se debe situar la evaluación para ser completa en lo atinente a la base de información. Es decir, para tener una base de información completa que nos permita saber hasta qué punto es justa o no una sociedad determinada, tenemos que analizar las libertades fundamentales, es decir, hasta qué punto los sujetos tienen capacidad para elegir qué tipo de vida vale la pena ser vivida y para poder llevarla a cabo. Allí tenemos la crítica de Rawls, de Zen, perdón, a la base de información o la base informacional del utilitarismo. Es decir, el utilitarismo hasta qué punto nos permite saber si estamos o no frente a una sociedad justa. Y dice Amartya Sen, tiene problemas, una teoría que tiene problemas. ¿Por qué? Desde el punto de vista de Amartya Sen. ¿Por qué? En primer lugar, como dijimos hoy, es una teoría agregativa, es decir, suma unidades de placer y de dolor y no presta atención a cómo están distribuidas esas unidades de placer y de dolor entre los sujetos. En segundo lugar, no distingue entre diferentes deseos. Habla del utilitarismo, dice, una sociedad justa es una sociedad que satisface los deseos de los sujetos. Pero hay deseos y deseos. Es decir, hay deseos que tienen que ver con la superación, con el hecho de crecer como persona, perfeccionarnos, etc. Y hay deseos que surgen de la adaptación de los sujetos a frustraciones repetidas. Es decir, cuando uno quiere lograr algo y repetidamente se frustra, fracasa, se produce una disonancia cognitiva, es decir, una diferencia entre lo que uno quiere lograr y lo que logra. Entonces, un mecanismo usual de defensa para superar esa disonancia cognitiva consiste en adaptar nuestras preferencias a lo que podemos lograr. Entonces, yo toda mi vida quise tener una casa propia. Intenté, no pude, intenté, no pude, intenté, no pude. Ese fracaso produce una disonancia cognitiva entre lo que yo quiero y lo que puedo lograr. Entonces, adapto mis preferencias. Digo, bueno, no quiero comprarme una casa, soy feliz en un departamento alquilado. Entonces, ese fenómeno hace que una situación pueda ser injusta y que uno pueda estar feliz en esa situación, sin que deje de ser injusta. Es lo que se llama la objeción del esclavo satisfecho. Es decir, un esclavo, al que ha sido toda su vida esclavo, no desea otra cosa porque lo único que ha conocido es eso. Entonces, vos haces la medición utilitarista, medís unidades de placer y unidades de dolor, y te puede dar que produce más placer que dolor la esclavitud. Entonces, ¿qué es justa? Esta es la crítica que le hace Zen también a la base de información del utilitarismo. Y por lo tanto, el utilitarismo entonces no permite superar necesariamente situaciones de pobreza. Luego, Amartya Sen retoma las críticas que vimos en la clase anterior de Marta Nussbaum al modelo de desarrollo pensado en términos de crecimiento económico, o sea, de desarrollo centrado en el crecimiento del Producto Bruto Interno de un país, la cantidad de riqueza que produce un país. Sen termina con algunas críticas, dice, por ejemplo, puede ocurrir que este modelo es insuficiente para superar algunas injusticias que requieren algo más que el crecimiento económico. Hay injusticias que requieren que el pueblo debata, que la gente debata, discuta y hasta que se dé cuenta de que es una injusticia. Por ejemplo, los prejuicios contra la mujer. En algunos países islámicos, fundamentalistas, donde la mujer es discriminada y quizás son países con un producto interno importante, pueden crecer a nivel económico, pero estas injusticias no se van a solucionar solo con el crecimiento económico, sino que requieren de un debate, de una concientización, de una educación. Por otro lado, el modelo basado en el crecimiento económico tampoco nos permite dar respuesta a algunos problemas, como por ejemplo, cómo desarrollamos libertades políticas, cómo desarrollamos libertades individuales, cómo hacemos para que los sujetos sean más libres. Bueno, para que los sujetos sean más libres deben gozar de determinados derechos, pero a su vez deben ser conscientes de que tienen esos derechos. Y esto no se soluciona con crecimiento económico, esto se soluciona con
la formación del juicio crítico de los ciudadanos, la promoción del debate, de la educación, etcétera, en ese ámbito. Los defensores del modelo basado en el crecimiento económico, el crecimiento del PBI, sostienen que el desarrollo del crecimiento económico produce la vigencia, permite la vigencia de derechos, de propiedad, de libertades, etc. Contra esto, Amartya Sen lo que dice es que es al revés. No es que el crecimiento económico produzca o permita la vigencia de derechos, sino que los derechos hacen posible el crecimiento económico. Son constitutivos. Digamos, no hay crecimiento genuino, sostenible y desarrollo sostenible si no se gozan de determinados derechos políticos, determinadas libertades, etcétera, que son constitutivas del desarrollo, no son una consecuencia. Desarrollarse consiste en ser más libres, en participar más en el gobierno, etcétera. Entonces, el modelo de Sen no está basado o centrado en el crecimiento económico, sino en el desarrollo de capacidades. Las capacidades es aquello que nos permite lograr los fines, los objetivos que nos parece que vale la pena lograr y vivir la vida que nos parece que vale la pena ser vivida. Y esto se logra por medio de la educación, es decir, que sin educación no hay desarrollo. Contra las teorías del desarrollo basadas en el crecimiento de la economía, Amartya Sen, como economista, y eso lo vuelve valioso y lo vuelve un poco rara avis entre el ámbito común de los economistas, sostiene que la educación es el camino para el desarrollo de capacidades, es el camino para el desarrollo en general y para salir de la pobreza. Entonces, él propone, y tiene un enfoque donde propone el desarrollo de capacidades por comunidades, por grupos sociales, por grupos en base a diferentes sexos, géneros, procedencias étnicas, etc. Entonces, él está a favor de proyectos de desarrollo basados en la educación, con recortes. Por ejemplo, él se ha ocupado mucho de la educación de las mujeres en el tercer mundo porque sostiene que la mujer madre soltera es la más pobre entre los pobres. Entonces, hay que buscar desarrollo de capacidades, por ejemplo, en ese sector social. Y en este punto, Amartya Sen es un heredero de Aristóteles. Es decir, recuerden que en la primera clase vimos que Aristóteles sostiene que la felicidad consiste en actuar como seres racionales, en desarrollar nuestra razón. Y esto se logra por medio de la virtud. Es decir, la virtud es la capacidad de ser felices en Aristóteles. Amartya Sen toma este concepto de virtud como capacidad, como facultad, y lo aplica a una teoría ambiciosa del desarrollo económico, del desarrollo político basado en la educación de capacidades. Entonces, cerramos la clase con este autor y los desafíos que nos presenta como educadores, como docentes. ¿Qué hacemos frente al problema de la pobreza en nuestras escuelas? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos compete hacer y qué no nos compete hacer? ¿Cuál es el rol de la escuela? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del mercado? ¿Cuál es el rol de las familias? ¿Cómo articular esos actores sociales? ¿Qué lugar ocupa la escuela en ese entorno? Y como dinamizadora de desarrollo a nivel local y a nivel nacional. Entonces, con este enfoque cerrado en desarrollo de las capacidades, cerramos esta clase sobre justicia y pobreza y les agradezco mucho la atención, la concentración y la paciencia.